Muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Augusto Gandín en Peña, matrícula 2019-7965. Espero que se encuentren bien. Y en esta ocasión estamos con el video final de lo que es nuestra serie de videos sobre prácticas de seguridad de la nube en el Instituto de las Américas, IC. O sea, aquí vamos a estar trabajando con Azure File Share. Este es el décimo video, nuestro último video, como ya mencioné. Creo que vamos a estar creando una cuenta de almacenamiento en Azure y luego a esa misma cuenta de almacenamiento le estaremos aplicando medidas de seguridad necesarias para compartir los archivos. Veremos en este video cuenta de dos partes, de dos ejercicios, o sea, cuando creamos la cuenta y cuando aplicamos medidas de seguridad a la cuenta. De acuerdo, entonces ya activé mi sandbox y hacemos el ejercicio, o sea, ya yo lo activé, por eso no lo voy a dar aquí. Este es el ejercicio, miren que es el mismo link. Ahora las cuentas. Aquí nos da una modo introducción y modo de decirnos cuál es el escenario que vamos a estar viendo. O sea, las cuentas de Azure Storage permiten a las organizaciones replicar sus recursos, compartir locales en un servicio de nube seguro y resistente. Por ejemplo, una organización o una empresa puede crear una o varias cuentas de almacenamiento de Azure, puede replicar su contenido específico, y después quitar el hardware de infraestructuras redundantes que admiten las redes SAN y NAS internas. Esto especialmente se hace para reducir los riesgos de que el archivo no esté disponible debido a un error del hardware. O sea, se dañó un dispositivo físico, pues ya esa información ya no está. Entonces, se podría decir que esto ayudaría a la disponibilidad de la información. Tener esta información en la nube de una forma segura, de una forma que se puede controlar los archivos, los accesos, se pueden controlar qué archivos se suben, quiénes pueden, quiénes no. Y así pues se segmentaría la seguridad y se podría poner disponible para los que tienen que estar disponible. Información debería estar disponible para quienes están disponibles, para quienes deben estar disponibles, no para todo el mundo. Bien, en este ejercicio lo que haremos es crear una cuenta de almacenamiento y los recursos compartidos de archivos para los informes y los datos de aplicación. Después se crea una máquina virtual de Windows Server para usarla como máquina ejemplo de cliente. Se usará la máquina virtual para montar unidades desde la se pueden acceder a los recursos compartidos y por último se asignarán dos unidades a los nuevos recursos. Bien, vamos a crear esto. Vamos a crear la cuenta de almacenamiento con redundancia geográfica. Para esto lo vamos a utilizar este comando. ¿Cómo se desglosa? Pues exportamos esta esta variable, luego se le pone este comando de AZ Storage Account Create para crear la cuenta de almacenamiento. Se le pasa el nombre, aquí. Esta es esta variable que se exportó porque ya eso es una variable global, y el grupo de recursos, que eso es lo que nos dan con el. Cuando activamos el SAMOS y el SKU que ya se creó. Ahora vamos a utilizar el comando para guardar las claves. Vamos a utilizar el Storage Key, que vamos a dar la clave. O sea, vemos el grupo de recursos, el nombre de la cuenta, bueno, aquí, que acabamos de crear, y la petición, el query. Ahora vamos a crear recursos compartidos con la cuenta, la llave y reportes.
Pues se le vaya a hacer el curso completo y se le va a llamar reportes. O se le va a llamar reports. Mira, ya se creó, eso está verdadero. Ahora también vamos a crear el data. Ya se creó. Ahora vamos a crear la cuenta. Nada nuevo, vemos la imagen, el usuario, entre otros, el recurso, el grupo de recursos. Nada nuevo, pues vamos a continuar. Y un poco vemos si pagamos para crear esta máquina. Se le pone la contraseña. Y la contraseña está muy fácil. Sí, esa es la combinación. Vamos quiero también anotarla aquí, por si acaso. Aquí está haciendo el running. Cuando haya creado la máquina virtual en esa sesión en el portal de Azure con la cuenta para que se ha activado el sandbox. Aquí está running, pero eso no sé para qué se cree. Aquí me dice que ya se creó. Vamos a ir al portal de Azure. Vamos a iniciar sesión con la cuenta que hemos activado el sandbox, que es esta. Luego vamos a Virtual Machines. Luego del Virtual Machine, pues ya aquí tendríamos nuestra máquina. Vamos a ver todos los servicios de máquina. La barra de menú, seleccione conectar, VPN. Presionamos. Vamos a ver aquí. Aquí ya tenemos nuestra máquina virtual. En la barra aquí vamos a la Connect. Luego con él vamos a darle RDP. Y vamos a descargar el archivo RDP. Lo abrimos. Me voy a presentar cuál es la credencial. Vamos a darle a conectar. ¿Cuál será la credencial? Admin. Creo que era así el usuario.
Azure User. Ahí está, le damos a Yes. Y pues debería configurar la conexión por los servidores. Que efectivamente ya tenemos, ya se está cargando nuestra máquina virtual. Está viendo el server manager. Y vamos a guardarlo, a minimizar esto y vamos a seguir con nuestra práctica. Ahora, la asignación de unidades de los recursos compartidos de archivo. Vamos a Azure, el portal de Azure, vamos a buscar recursos y vamos a buscar cuentas de almacenamiento. Vamos a darle aquí Microsoft Azure para irnos al homepage. Vamos a darle a crear recursos. Ah, aquí se busca recursos. Entonces vamos a darle a Starash, que es en inglés, cuentas de almacenamiento, Starash Accounts. Porque efectivamente ya tenemos un recurso creado con Starash Accounts, lo creamos aquí por el Azure CLI. Luego vamos a darle que tiene el nombre del Learn Azure File Share. Luego de aquí vamos a darle al menú central y debería aparecer el almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos y recursos compartidos de archivo. Ok, ahora sí. Data storage. Recursos compartidos. Ya es de aquí. File share. O archivos compartidos. Luego se abre el panel de recursos compartidos con dos recursos compartidos. Ahí está. Luego, como creamos reports y creamos data. Aquí en la barra de comandos seleccione conectar. Hacemos clic en datos. Se la recomiendo que le damos a conectar. Luego de conectar, vamos a darle a la letra, a la unidad, el drive letter. Vamos a poner la F. Vamos a ponerle la F. No te veo, no te veo. Voy a poner uno para arriba. Aquí. Luego de la F, pues el método de autenticación, porque es la clave de la cuenta de almacenamiento. Storage Account Key. Y a continuación copia el script de PowerShell que aparece en el cuadro.
copiamos, copy clipboard, y ahí está. Luego en la máquina virtual, en la bandeja del sistema, selección inicio, abrimos PowerShell como administrador. Abrimos PowerShell. Creo que siempre va a abrir PowerShell como administrador, no creo. No lo abro como administrador. Luego más administrator. Ah, ahí está. Creo que sí, que siempre va a ser como administrador. Pero vamos a... Luego en la barra de título vamos a volver aquí en propiedades, la pestaña de acciones, hay que usar este hijo. En la barra de título de la consola de PowerShell. La pestaña de opciones se ve que está opciones. Vemos que efectivamente la credencial ha sido añadida. File Share. Luego le damos a reports o informes. Vamos a poner. Luego le vamos a ir a la G. Aquí le pondremos la G. Storage account, no, a ver, clave de la cuenta, storage account, key, y vamos a copiar esto de aquí, vamos a copiarlo, vamos a ir de nuevo a, y se añadió correctamente de nuevo.
Creo que debería estar aquí. Tenemos dos, dará un post. Vamos a ir a comprar un tengo que ir a la F, F sería vamos a crear un nuevo documento. De archivos en el nombre, vamos a ver los aquí. Aleadeira. Y ya hemos creado un hype.txt. Pues efectivamente, pues ya hay que volver al support en el explorador y en ese panel de recursos. O sea, suena dato y debería haber un archivo. Eso fue lo que hicimos. Perfecto, y ahí completamos esa parte. Ahora vamos por la segunda parte, sería aplicar medidas de seguridad. No le voy a dar el link de ahí, vamos a darle aquí. 6, unidad 6. Es el mismo link. Ahora vamos a trabajar con este ejercicio que es protección del acceso de los archivos almacenados en Azure Fire. Ahora vamos a habilitar la transferencia de archivos de forma segura. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ir al Azure Portal. Vamos a seleccionar la cuenta de almacenamiento que ha creado, o sea, con el nombre de Learn Azure File Share. Luego vamos a ir a configuración settings. Configuración, o sea, debajo de security settings, vamos a ver la configuration. Luego de aquí se abre el control de la cuenta de la configuración y asegúrese que se requiera que la de que la opción de se requiere transferencia segura esté habilitada. Secure file require is enable. Por eso estamos bien en ese caso entonces. Requiere transferencia segura, enable. Ahora, adición de una regla de firewall para restringir la adición de la regla de firewall para restringir el acceso de una dirección IP. Ahora en el panel central vamos a seguridad y redes. Seguridad y redes. Security and network. Luego aquí vamos a darle a redes, que sería networking. Vamos a seleccionar la pantalla de firewalls y redes virtuales, firewalls en virtual networks. Luego vamos a darle a redes seleccionadas, select networks, en firewall entrada, en firewall. El firewall abajo,
El entrar dentro anota en la dirección pública de su email. Puede encontrar esta dirección en la barra de título de la conexión remota. Entrar esto. 4.4021. En la entrada de intervalo, anota la dirección. Entrada de intervalo. Aquí está. En la entrada de intervalo de redes, anota la dirección IP pública de la dirección. Puede entrar sí, está bien. Anotamos y le damos a save. Luego de aquí vamos a probar la seguridad del recurso compartido de archivos. Vamos en equipo host, intento montar uno de los recursos compartidos de red. En Azure Portal, que sigue abierto, selecciona el almacenamiento de grado. Anteriormente, con el nombre de Azure Learning, se olvida los nombres, el panel de control, almacenamiento de datos, selecciona. Se puede abrir el archivo. Luego vamos a recursos compartidos. A ver, share. Debería haber acceso denegado. Bueno, aquí vamos a ver acceso denegado. Vamos a llamar a la pestaña esta de aquí. Working. La red, luego a aquí. Vamos a darle a todas las redes. De red. Para clic en redes seleccionadas, en permitir acceso de este, redes seleccionadas. Clic en redes seleccionadas en permitir el acceso de este. Allow access from. Okay. Me voy ahí en firewall, en la entrada del intervalo.
entrar dentro de las direcciones. Cuando entra la dirección de su máquina, puede entrar la dirección de la barra de título de conexión de escritorio remoto. Okay. En la barra de direcciones, selecciono guardar. Luego en el equipo host intento montar uno de los recursos compartidos de red. Exactamente, yo estaría bloqueado a ella porque yo me bloqueé en el firewall. Entonces eso está bien. Entonces el file share ahí no debería ir, pero aquí ya no se ve, ya no tengo acceso efectivamente. Prueba de seguridad es firewall seguridad virtual y activar la casilla de pestaña de pago y redes virtuales. Pago y redes virtuales. Luego vamos a pestaña de firewall cuál está resaltada, activo la casilla de agregar la dirección del cliente, agregar la dirección del cliente, quita, luego selecciono guardar, updating. Vamos a entrar con el recurso compartido, selecciono datos y voy a buscar el recurso para buscar el recurso del archivo en su explorador local. Bueno, yo lo busqué local y no se puede. Como lo mencioné anteriormente, lo vimos. Dara, Dera. Ahora sí, ahora sí se puede. Seleccionar los compartidos archivos, acá el panel de control y ahora puede buscar los recursos compartidos en su explorador. Usa el explorador del equipo para descargar. Para instalar acepta copy, vamos a copiar esto, vamos a ir aquí al navegador, vamos a copiarlo, o sea, vamos a pegarlo. Vamos a permitirlo.
si no puede. Descarga automáticamente. Lo que podemos es irnos a descargas. Tampoco puedo pasar archivos. Hacer un archivo aquí, salva rápido. Vamos a subirlo. Lo que se sube, vamos a darle y a networking.
Como el código, sí. Deberíamos hacer algunas pruebas locales. Nuestro PowerShell. Firma, acceso compartido,
recurso, vamos a generar. Curso compartido, creamos, luego deberíamos ver esta cadena de conexión al bloc de nota. Vamos a ejecutar ese comando. Es el logs. Ahora vamos a vemos que como lo dice cumplir a crear un vamos a crear un snapshot. Vamos a ir a nuevo, data storage o file. Vamos a ver data, vamos a darle a operations. Share. Usar la data. Vamos a darle a Share the data share. Snapshot, luego se le puede agregar un snapshot, le pone un comentario y pues ya se crearía el snapshot. Esto es como un método de seguridad. Si nosotros tenemos montado ese de aquí, podemos acceder a ella.
Pues aquí vemos que se le hizo un snap llamado hace un minuto prácticamente. Vemos que se lo puede administrar por los lados. Y vemos que ya podemos restaurar el snapshot. Bien, me parece eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este conjunto de videos, que hayan aprendido sobre la seguridad, sobre el compartimiento de archivos, de recursos entre las diferentes máquinas como cliente, el servidor, y se puede administrar por Azure Portal y etcétera. La verdad que me ha gustado mucho aprender sobre este mundo de la seguridad en la nube. Espero seguir trayendo los videos y compartiendo más de lo que aprenda. Y gracias por todo. Bien.